estaba encerrado en ese. O sea, Satanás le está diciendo a la mujer, tú no tienes que depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Tú comes del fruto y tú mismo defines qué es bueno y qué es malo sin necesidad de Dios. Lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo. En el cielo le dijo a los ángeles, mire, es verdad que los seres de los mundos que son inferiores a nosotros necesitan una ley, pero nosotros no. Nosotros somos seres sublimes, somos seres mucho más desarrollados. Nosotros mismos podemos saber qué es bueno y malo sin que Dios nos imponga esa ley que tiene. Le está diciendo lo mismo a Eva, lo mismo que funciona en el cielo, lo está usando en la tierra y también le funciona en la tierra. Y lo mismo está usando hoy. Con las ideas postmodernistas y con la idea de la iglesia emergente, the emerging church, donde la idea es que no, hay que dejar que la gente venga a la iglesia y que crea lo que ellos quieran creer. Si quieren ser homosexuales, no hay ningún problema. Si quieren ser heterosexuales, está bien, porque cada uno debe vivir de acuerdo a su propia creencia y a lo que ellos creen que es correcto. Eso es lo que enseña el posmodernismo. No hay normas absolutas, no hay leyes absolutas. Cada uno es ley a sí mismo. Eso es lo que Satanás está tratando de convencer a la iglesia adventista a seguir. La norma interna de su corazón, en vez de seguir lo que dice Dios objetivamente en su santa palabra. Ahora, permítame leerles aquí. Hablemos un poco del cambio del estilo de culto en la iglesia adventista. Hay tres estilos de culto en el mundo actual. El primer estilo de culto es el que tiene la iglesia católica. Y el centro del culto católico es el altar. ¿Qué es lo que ustedes ven primero cuando entran a una iglesia católica? El altar. Porque en la iglesia católica el centro del culto es el sacrificio de la misa. Por eso el centro, todo el centro está el altar. Cuando ustedes entran a una iglesia adventista tradicional, ¿qué van a encontrar en el centro? Un púlpito. ¿Qué está diciendo eso? Que el centro de nuestro culto es la predicación de la palabra de Dios. Pero hay un tercer estilo de adoración y es un escenario, o lo que llamamos un stage. ¿Entiende lo que es un stage? ¿Qué mensaje manda eso cuando tiene nada más un stage? Que el centro del culto es el entretenimiento, porque el centro es sí, los dramas y la música y los tambores y todo eso. No hay púlpito, no hay altar. El centro de la adoración es como un stage de Hollywood, un show, en otras palabras. Yo viajo mucho y tristemente quiero decirles que en muchas iglesias adventistas no hay púlpito. Lo que hay es una plataforma, un stage. Triste. Porque cuando el púlpito está en el centro de la plataforma, está mandando un mensaje. Y ese mensaje es que la predicación de la palabra de Dios es central en el culto. Y quiero compartir esto con ustedes. Nosotros hemos convertido el culto del sábado en una campaña evangelística. El culto del sábado, su propósito primordial no es evangelismo. ¿Saben lo que pasa cuando convertimos el culto del sábado en una reunión evangelística? Y el propósito es atraer a la gente que no es adventista al culto. El resultado es que tenemos que bajar las normas de la iglesia. Que vengan vestidos como quieran. Y tenemos que dar la música que no ofenda a los que vengan. Y tenemos que darles un culto como al cual ellos están acostumbrados. Es decir, no podemos predicar cosas, por ejemplo, no podemos citar a la hermana White, porque podría ofenderse alguna visita cuando uno menciona a Elena White.
ni tampoco se puede predicar un sermón sobre la moda y la vestimenta del verdadero cristiano, porque eso podría ofender a la gente que vino con chores. No podemos predicar sobre el asunto de las joyas porque eso podría ofender a alguna visita que está en la iglesia. Eso es lo que pasa cuando convertimos el culto del sábado en una reunión evangelística para alcanzar a los, como decimos en inglés, los unchurched. Escuche, el culto del sábado de la mañana existe con el fin de que los miembros de la iglesia se reúnan para adorar corpóreamente a Dios y para escuchar su voz hablándole a través del Espíritu Santo. Tiene que ser un servicio de adoración. El enfoque principal no es complacer a los que están viniendo al culto, sino el propósito del culto es que se puedan reunir todos los miembros de la iglesia corpóreamente, unidamente, para adorar a Dios. Amén. Y lamentablemente, pues hemos cambiado ese enfoque. Escuchen lo que dijo Samuel Koranteng Pippim. ¿Saben quién es? Uno de los fundadores de GYC en inglés. Un hombre que no es muy querido en algunos círculos de la iglesia. Hay ciertas áreas donde está prohibido invitarlo para predicar. Pero es un hombre con una mente, pero prodigiosa. Y con una forma de presentar la verdad, pero como pocos que yo he visto en mi vida. Fíjense lo que él dijo. Tenemos el evangelio del rock y bailes de alabanza en nuestros cultos. El evangelio de los títeres, el evangelio de los payasos, el evangelio de los discos, cafés y dramas teatrales. Todo esto con el fin de evangelizar a nuestros jóvenes, jóvenes adultos y los que no asisten a la iglesia. Ahora, según parece, queremos tener también el evangelio de los magos para nuestros cultos y semanas de oración. Y eso es verdad. Yo tengo un CD de una conferencia donde a los niños... durante toda la semana les llevaron un mago para enseñarles verdades espirituales. Y luego dice lo siguiente: al recurrir a estos artilugios, estamos en peligro de desviarnos de la locura de la predicación a la predicación de locuras. Tiene razón. Y la hermana White tiene una cita donde ella dice que los mayores culpables de estos cambios se encuentra en los pastores jóvenes de la iglesia. Escuchen lo que ella dijo. Esto se encuentra en, lamentablemente no está en español, en una fuente en español, pero yo la traduje, Signs of the Times, diciembre 27 de 1899, está en el libro. Todo lo que les estoy dando va a estar en el libro en español. Dice ella: estamos en peligro de cometer errores en nuestro esfuerzo misionero. ¿Errores en qué? En nuestro esfuerzo misionero. Corremos el peligro de ignorar cuán esencial es la obra del Espíritu Santo sobre el corazón. Ha entrado una nueva metodología al ministerio, dice ella, aún en su época. Hay un deseo de copiar lo que hacen las demás iglesias. ¡Wow! 1899. ¿Qué diría hoy? No diría, hay un deseo de copiar. Hemos copiado, diría hoy. Hay un deseo de copiar lo que hacen las demás iglesias. Y se desconoce casi por completo la simplicidad y la humildad. Los ministros jóvenes que desean ser novedosos introducen nuevas ideas y nuevos planes de trabajo. Celebran reuniones de reavivamiento y se unen grandes números a la iglesia. Pero cuando pasa la excitación, ¿a dónde están los conversos? No se ve el arrepentimiento por el pecado. Al pecador se le invita a creer en Cristo y a aceptarlo sin que se tome en cuenta su vida pasada de pecado y rebelión, y como resultado el corazón no es quebrantado. No hay contrición del alma. Esos conversos, profesos, no han caído sobre la roca, Cristo Jesús.